Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta tarde desde Santiago de Chile, con nuestra penúltima actividad en línea de la 48 muestra de artesanía UC. Desde la academia, en este segmento de la tarde, desde la academia, vamos a presentar la charla Ornamentos y Arte Plumario en Museos Limeños, a cargo de Susan Salviedo Montalvo, una ilustre invitada de Perú, pero que en este momento nos acompaña desde Estados Unidos, Nueva Jersey. Susan es bachiller en arte por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, egresada de la maestría en museología y gestión cultural de la Universidad Ricardo Palma. Ha publicado el artículo Panoramas de las colecciones de arte plumario en los museos de Lima. Ha sido co-curadora de la exposición El Perú reinventado desde los museos. Y actualmente es coordinadora de exposiciones en el Centro Cultural Inca Garcilaso del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. Susan, bienvenida. Estamos muy honradas de recibir tu participación en esta muestra de artesanía y te dejamos la palabra para que nos puedas contar sobre este interesante tema sobre ornamentos y arte plumario. Muchas gracias. Gracias, Paulina, gracias a todos. Bueno, yo encantada de formar parte en esta oportunidad, ¿no? De un evento tan importante. Me gustaría compartir la diapositiva, ¿no? Para no hacer esperar al público. Vamos. Entonces, voy a poner esto aquí. Saben que a veces las redes nos complican un poquito, pero ya estamos. Bueno. Yo estoy encantada de formar parte de la 48ª Muestra Internacional de Artesanía UC. El título, como bien dijo Paulina, son Ornamentos y Arte Plumario en Museos Limeños. Quiero empezar diciendo que básicamente la idea es un poco contar mi experiencia, ¿no? En base ya a una publicación, la que comentó Paulina, porque hay en el camino, cuando uno decide investigar, hay cosas que na a nadie no. Nadie nos dice, ¿no? Nosotros aprendemos en el camino y creo que también compartir esa experiencia motiva a muchos que van por el mismo, ¿no? El mismo interés. En esta oportunidad voy a plantear tres objetivos puntuales, ¿no? Presentar cómo algunos museos limeños nos acercan a los ornamentos de arte plumario, analizar las características de estos bienes y compartir reflexiones en torno a su conservación y registro. Cabe mencionar que justo en este tercer punto vamos a tocar algo totalmente actual, ¿no? La importancia tanto de la fotografía como el dibujo, pero dado el contexto actual vamos a ver cómo nos exigen actualizarnos, ¿no? La vida, las situaciones nos exigen estar pues a la vanguardia y renovar muchas veces nuestra colección, nuestra documentación, en fin. Bueno. Para poder empezar, es preciso tener en claro los conceptos, ¿no? Ornamento, por ejemplo, que nos dice la RAE, que es un adorno, compostura, atavío que hace vistosa una cosa. ¿Vamos bien? Esa acepción es tomada en cuenta para la siguiente presentación. En el punto 2 dice, cualidades y prendas morales de la persona que la hacen más recomendable. También. La 3. Ciertas piezas que se ponen como para acompañar a las obras principales. Vestiduras sagradas que usan los sacerdotes cuando celebran. Yo hago hincapié de que tanto la acepción 1, 2, 3 y 4 van a ser las seleccionadas para poder desarrollar y abordar el siguiente tema. Los ornamentos desde el arte plumario nos llevan también a cuestionar qué es el arte plumario, tener claro ello. Bueno, el arte plumario es atemporal. Es un arte vivo, que es lo más importante. Nos conecta con el respeto por las aves desde tiempos prehispánicos, ya sea por sus cualidades, por sus propiedades protectoras, cualidades, por ejemplo, en la visión, en la caza, propiedades protectoras, porque son quienes nos comunican con los dioses tutelares. Y ya adentrándonos ya en el material, las cualidades de la pluma, pues su ligereza, el color. Y la conexión divina que siempre estuvo presente al seleccionar la pluma desde tiempos prehispánicos. No era una selección al azar y el color no era tomado tampoco pues al azar. Ya veremos cómo incluso el manejo del color se daba con ciertas técnicas para poder llegar, por ejemplo, al color rojo.
pero ¿qué personas estaban involucradas, ¿no?, en este camino? ¿Habían plumajeros especializados? Bueno, las fuentes bibliográficas remarcan que eran los que estaban en la zona norte del Perú los que estaban más atentos a enseñar y también atentos a formar parte de mitimaes y tener, obviamente, un estatus diferente, ¿no? Se remarcaba mucho ello. Huamán Poma y Espinosa nos dicen que si bien existían plumajeros, también había una tarea a nivel social, según edades, de hombres y mujeres que podían o permitían que se lleve a cabo este gran trabajo. Ya más adelante vamos a ver incluso las imágenes de Huamán Poma, pero esto es importante, ¿no? Porque no es simplemente que una persona sola abordaba todo el trabajo, no. Eran hombres, por lo general, entre 8 y 12 años, y mujeres, ya sea de 8 a 12, 30 y 50 años, ¿no? La intención de elaborar una pieza, un ornamento, iba también por el análisis de qué pluma se iba a necesitar, ¿no? En el ave, las plumas más largas están ubicadas en la cola y en las alas, las plumas más cortas o plumones están justamente en el nacimiento de las patas o las alas. Yo ya les había mencionado este tema del manejo del color, pues ese tipo de técnica se llama tapirajena, ¿no? ¿Cómo hacían ello? Pues, por ejemplo, cazaban el ave, se retiraba la pluma y en el hoyito que deja la pluma al retirarse, ahí se colocaba fluidos de una especie de rana que hacía que luego la pluma que fuera a crecer naciera de color rojo, por ejemplo. También, ¿cómo se podía modificar el color? Esto también desde estudios actuales, ¿no? Vamos a partir de los estudios actuales, pero que también se han encontrado testimonios en cronistas, ¿no? Principalmente. También mencionaban que al calentar la pluma, no tenerla muy cerca pues, a la llama, el color iba variando. También se habla que, por ejemplo, actualmente en la zona de Brasil, grupos amazónicos hacen un preparado con palo santo y estas plumas luego pasan a ser rojas, las seleccionadas, que por lo general son las verdes, pasan a ser de color rojo. Luego, es importante también tener en cuenta que la dieta podía cambiar y puede cambiar el color de la pluma. Entonces, ya el grupo especializado de cómo maneja este trabajo que viene desde tiempos ancestrales es quien va a ver qué técnica se va a adecuar pues, a los fines que ellos necesitan. El arte plumario, para terminar, está muy relacionado a la ritualidad. Quien porte una prenda de arte plumario es un símbolo de prestigio y también de estatus social. Vamos a continuar. Es interesante también cómo ha sido importante desde el siglo XVIII el registro de las aves, ¿no? Martínez de Compañón nos deja información que gracias a Dios hoy a la tecnología podemos acceder, ¿no? El Instituto Cervantes nos da la oportunidad de acceder a la obra de Martín de Compañón. En el tomo 2 de la publicación llamada Trujillo del Perú vamos a encontrar, ¿no?, el estudio que él hace, ¿no?, y pues el trabajo que se hace a nivel de estampas, acuarelas, de las especies que en ese momento se contemplaron. Es muy importante para continuar hablando del tema, porque como ya poco a poco nos vamos a adentrar en las características de las piezas, tener en cuenta a la pluma, nuestro personaje principal, pues la pluma principalmente tiene una zona central que es llamada cálamo, ¿no? Es justamente al término del cálamo donde vamos a ver que se sufren cambios cuando hablemos de técnicas. Asimismo, en la parte del extremo contrario, las barbillas o las barbas también van a sufrir cambios. ¿Y cómo se diferenciaban las plumas? Muchos van a preguntar, pero cuando yo veo una pluma larga, pareciera que es lo mismo. No, hemos hablado que ya los especialistas realizan la selección de la pluma dependiendo del fin que quieran darle, pero entre las plumas largas, una manera de saber si proviene del ala o de la cola es teniendo en cuenta justamente la posición del cálamo, ¿no? Y si está al centro, va a ser de la zona de la cola, y si está a un extremo, va a ser de la zona del ala.
Otro tipo de pluma muy empleada, sobre todo para los estandartes, es el tipo plumón, que es la más pequeñita. Ya Guamán Poma también va a explicar que justamente van a existir estos jóvenes, así como existían jóvenes que, bueno, tenían como tarea cuidar el ganado y luego recolectar plumas, habían otros jóvenes de edades muy similares, solo destinados para obtener las plumas más valiosas para la élite. Y hablaban de manera indirecta de este tipo de plumas, ¿no? El plumón. Ahora sí, pasamos a desarrollar, ¿no?, los tres puntos que ya antes he mencionado. Y el primero es, ¿cómo nos acercan los museos limeños a los ornamentos de arte plumario? A mí me gustaría, como les dije, compartir mi experiencia, ¿no? El primer impacto agradable, o en todo caso, el interés por continuar con este tema, fue cuando me encontré con diversas piezas de arte plumario en el extranjero. No, no, o sea, vale la pena aquí aclarar que el arte plumario está tan vinculado con nuestro arte textil, que es tan rico, que muchas veces lo avasalla, ¿no? O con la cestería, que es tan importante, pero muchas veces es avasallado. Me llamó mucho la atención que el Museo de América de Madrid, tuve la oportunidad de hacer una pasantía y como obsequio me brindan un catálogo. Y el catálogo era arte plumario. Y entre las piezas que brindaba estaban piezas de Perú, Ecuador, Brasil. Pero se hablaban puntualmente de técnicas de arte plumario. Entonces la curiosidad vino a mí inmediatamente por tratar de buscar publicaciones pares. En mi país. Encontraba muchísima información valiosa, valiosísima, pero la constante era que usualmente, ¿no?, era un poquito avasallado por otras técnicas. Pero entonces dije, bueno, vamos a ver, porque la idea no es quién prima, sino la idea es que se muestre toda la información, ¿no?, de la mano. Entonces, los museos a los que pude acceder son los que vemos ahí, la mayoría pues ubicados en Lima. Lima, capital, concentra la mayor cantidad de museos a nivel país. El Museo a Mano es un museo privado. Aquí vamos a ver pues museos privados, museos de universidad, museos de artes tradicionales, museos etnográficos. La diversidad es amplia. Pero voy a ir presentando uno por uno y bueno, pues no van a ser todos, no voy a mencionar a todos por tema de tiempo, pero voy a tratar de resaltar lo más importante en cuanto a experiencia, ¿no? Lo que me proporcionó a mí información muy valiosa. ¿Qué se visitó? ¿Qué se buscó? Bueno, la información que se iba buscando la íbamos encontrando en los depósitos, en las exposiciones temporales, en las exposiciones permanentes, en los catálogos en línea. Justo hablábamos con Paulina cómo es que dentro del marco de la desgracia de la pandemia también surgen cosas positivas y en el ámbito museológico una de las cosas positivas es la actualización de nuestros catálogos, ¿no? El público investigador, investigador y no investigador, pero los investigadores sobre todo requieren estar cerca de las piezas para poder continuar sus estudios. Bueno, entonces vamos a ir continuando con qué se iba encontrando en estos museos. En una exposición permanente, que bueno, presenta el Museo Etnográfico Amazónico, encontramos bienes que corresponden a culturas, a cultura viva, que corresponde a los pueblos Machiguenga, Jarambuc, Yaminagua, Yaranagua, Yine, Ashan, Inca. Este tipo de colección es denominada una colección etnográfica. ¿Qué tipos de ornamentos encontrábamos? Tocados, cetros, flechas. ¿Por qué? Porque la pluma venía a ser el ornamento de estas piezas, ¿no? En muchos casos, máscaras, cushmas. ¿Cuántas técnicas podíamos reconocer? Alrededor de cuatro, bien se señala ahí. Pero no es que toda esta información, salvo que sí, claro, ahí indicaban de qué pueblo amazónico procedía la pieza. Te indicaban qué tipo de pieza era, pero no te mencionaban mucho sobre las técnicas. Entonces, ahí ya es donde se cruza la visita in situ con el material que uno iba recopilando, ¿no? Material bibliográfico. Y era muy enriquecedor tener
ese encuentro in situ, ¿no? En el mismo museo. Vayamos al siguiente museo. La exposición virtual Aves y Arte Plumario a Mano en Google Art and Culture. Google es una plataforma que justamente Arte y Cultura, bueno, permite almacenar diversas piezas de museos a nivel mundial. Lo interesante es que en esta oportunidad me encontraba justo con el tema que yo buscaba, ¿no? Arte plumario. Básicamente, la colección que presenta el museo es una colección arqueológica. En este caso, no pude acceder a los depósitos, como me pasó en el caso anterior, pero sí a la exposición permanente. Justo habían renovado su museografía y todo estaba imponente, ¿no? De por sí, este museo conserva una gran cantidad de textiles y yo los invito cuando puedan visitar mi país, visitar. Es uno de los museos más completos en temas de arte textil. Bueno, pues, ¿qué tipos de piezas encontrábamos ahí? Penachos, coronas, banner, túnicas. ¿Y qué cantidad de técnicas? Una vez más, la variedad era, ahí nomás podemos ver como seis. Estamos viendo siempre entre seis, cinco, siete. Ese es más o menos el número que oscila, ¿no? Al hallar las piezas. Y una vez más yo me preguntaba, ¿y por qué no lo mencionamos, no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando uno revisa los catálogos encuentras aplicación en pluma. Entonces dices, pues, sí y no. O si no encuentras técnica mixta, que también no es incorrecto. Pero podríamos, ¿no? De repente colocar una coma y detallar un poquito a qué se refiere esa técnica mixta, ¿no? Sobre todo conociendo que viene desde tiempos prehispánicos. Perdón. Otro museo interesante al que pude acceder, primero desde su web, fue el Museo de Artes y Tradiciones Populares de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muy interesante, ellos tienen una colección etnográfica que pues, perteneció a Arturo Jiménez Borja, gran investigador. Aquí también vamos a encontrar aproximadamente piezas que provienen de seis comunidades amazónicas. También una gran cantidad de técnicas, pero lo interesante es que cuando me acerco al museo, en aquella época estaba el señor Lucho Repeto, Luis Repeto, quien lamentablemente pues ya no está con nosotros, me brindó la facilidad de poder contactarme con el curador y me brindaron la documentación, porque las piezas estaban en depósito, no estaban visibles. Pero acceder a la documentación fue grandioso, no solamente me brindaron la documentación virtual, sino la documentación física, que eran fichas de larga data. Ese tipo de experiencias, ¿por qué las comparto? Porque para muchos que estén escuchando la charla, como trabajadores de museos, es importante brindar este tipo de apoyo porque genera que uno siga con el interés, ¿no? A los investigadores es como, wow, alimento. Dices, ok, sigo, sí, mira. Qué interesante. Y otro tipo de información, ahorita hemos abordado, ¿no? Cómo se presenta el arte plumario en exposiciones temporales, permanentes, en exposiciones virtuales, en la web, cómo, ¿no? ¿No? Se presenta. Y ahora vamos a hablar también de los catálogos en línea. Si bien yo accedía a, digamos, en un primer momento de esta manera, luego yo iba al museo y así iba recopilando toda la información. Ya en los catálogos en línea, aquí cabe mencionar que como el Museo Nacional de la Cultura Peruana es un museo nacional, como lo dice su nombre, corresponde a una red que maneja el Ministerio de Cultura. Entonces, en el espacio que ellos tienen de catálogos virtual, uno puede acceder a diferentes museos y conocer un poco más la colección. Aquí es la mayor cantidad, digamos, de culturas y pueblos amazónicos que pude registrar, se encuentran en este museo. Muchas piezas corresponden a una etapa de investigación del Instituto Lingüístico de Verano y pues entre los bienes que podemos resaltar estaban aretes, coronas, tocados, flechas, cushmas, abanicos, atados, imaginería y muñequería. ¿Por qué resalto imaginería y muñequería? Porque hasta los ejemplos anteriores hemos visto que está más ligado siempre a la zona amazónica, pero no, el arte plumario también se desarrolla en la sierra peruana. La imaginería y la muñequería nos muestran que son en las danzas donde todavía se conserva
ya sea tocados, ya sea adornos en la indumentaria, que nos llevan a el uso todavía de técnicas relacionadas al arte plumario. Ya como parte de del catálogo en línea, quisiera hablar del Museo Purucchucu y citar, ¿no?, lo que dice justamente una página web que se titula Museos en Lima. Dice: Purucchucu es un vocablo quechua que significa casco emplumado, lo que se confirma con el hallazgo de un casco de plumas que constituye una de las piezas más importantes que se ve en el museo. La pieza que ustedes pueden ver ahí es la pieza principal y a la que pueden acceder también mediante, pues, el catálogo en línea. Otro registro que me ayudó también sobremanera fue el fotográfico. El registro fotográfico que alberga la web del Museo de Arte de Lima no solamente nos presenta piezas de su colección, nos presenta piezas en general que fueron registradas por el destacado fotógrafo Daniel Giannoni. Entonces, es increíble porque entendemos que no siempre nuestros catálogos en línea van a estar actualizados, pero si hay algún estudioso, algún fotógrafo que lleva un registro ordenado y que lo presenta, pues también es de gran ayuda, ¿no?, para nosotros, los investigadores. Y abordando el punto 2, las características de estos bienes, ¿no?, de los ornamentos, queremos destacar cuatro características. Cuando hablamos de los ornamentos y hablamos del tiempo, ¿de qué hablamos? Cuando hablamos de ellos y del espacio geográfico, ¿a qué nos lleva? ¿Cuál es el uso y cuáles son las técnicas? De cierta manera ya lo he estado abordando, pero este punto 2 nos permite reforzar todo lo ya antes mencionado, porque lo antes era como experiencia, ¿no? Cómo llegas a la colección. Y ya el segundo punto ya es, ok, ahora vamos a abordarlo fusionando la información bibliográfica y, bueno, pues las visitas, ¿no? La línea de tiempo, yo me siento muy orgullosa de la línea de tiempo que ustedes ven ahí, porque es el resumen de todas las visitas, es el resumen de toda la información que uno va abordando. Si bien no siempre las culturas nos van a dejar el textil, ya sea por temas de conservación, no se pudo, ¿no?, tener hasta hoy, pero tenemos piezas realizadas en metal o en cerámica, cuya iconografía nos sigue remarcando la importancia, ¿no?, del arte plumario o de la pluma, desde el contexto de las aves desde la época prehispánica, perdón, o las aves desde el contexto de la época prehispánica. Entonces, para mí es muy importante compartir con ustedes esta línea de tiempo. Podemos ver que aquí se confluyen tanto colecciones arqueológicas y etnográficas. Entre la mayor cantidad de piezas que hemos encontrado están los paños, los yautos, los uncus, los abanicos, los penachos, los tocados, las máscaras y diversos objetos utilitarios. Aquí también es muy importante que cuando uno va avanzando encuentras, a ver, ¿qué podemos mejorar, no? Y un elemento que es clave es también cómo denominamos a las piezas, ¿no? Tratar poco a poco de encontrar una línea. Porque corona no necesariamente podría ser lo más adecuado si estamos hablando, ¿no?, de tiempos prehispánicos. Entonces, este tipo de detalles hay que verlos, analizarlos. Me imagino que el área de curaduría, pues, es la más indicada, ¿no?, de ver este tema: registro, catalogación y curaduría. Y bueno, vamos a seguir avanzando. Yo les comentaba que ya Guamán Poma nos había mencionado la importancia de la edad y de la tarea de cada, pues, habitante, ¿no?, del Tahuantinsuyo. Los Matacona eran los jóvenes que yo les mencionaba, de 8, 10, 12 años, pero estos jóvenes estaban a cargo de cuidar el ganado principalmente. Y si ellos encontraban cierto tipo de aves, como gansos, perdiz, patos, pues ellos recolectaban estas plumas. Pero en este caso, las aves también eran usados para hacer petacas, ¿no? Las aves, el material no era que arrancabas la pluma y el ave moría de por sí, no, no, no. Se empleaba todo. Pero ¿quiénes eran los llamados a recolectar justamente las plumas más preciadas para la élite? Pues eran los Tokyakok Wanmarakuna. Eran jóvenes de 9 y 12 años, más o menos en ese rango, y eran ellos los que le mencionaba, ¿se acuerdan?, el tipo de pluma plumón o la más pequeña, o las provenientes, por ejemplo, de pectaflores, jilgueros,
pajarillos menudos, ¿no? Eran empleados, este material era empleado para tejidos más finos, ¿no? Por eso es muy importante mencionarlo. ¿Y cuál era el rol de la mujer? Pues yo les mencioné, había mujeres que estaban destinadas a ser esposas también de capitanes, eran las Auca Camayocca. Ellas, alrededor de 33 años, eran las especialistas en realizar este tipo de textiles finos. Las mujeres más mayores seguían colaborando con todo su, digamos, el bagaje que ellas tenían, apoyando también a las Auca Camayocca, ¿no? Las mujeres de mayor edad estaban pendientes de no solamente instruirlas, sino realizar diversas tareas. Y ellas seguían haciendo textiles, pero ya para el pueblo en general, ¿no? Aquí también vemos que en la iconografía, ¿no?, siempre está presente el hecho de que la mujer tenía conocimiento, o por lo menos iba en el camino de especializarse en el arte textil. El arte textil abarcaba todo, ¿no? Entonces, cabe mencionar sobre todo a Coro Tasqueconas, ¿no? Este tipo de gráfico, el dibujo que nos presenta Woman Poma, habla de una joven de entre 8, 10 y 12 años que era quien iba a aprender en detalle la técnica textil, ¿no? Entonces, desde esa edad ella no pertenecía a una élite, pero este conocimiento le podía dar la posibilidad, ¿no?, de entrar a otro contexto social. Era principalmente el apoyo fundamental de las señoras de la élite, ¿no? Vuelvo a Martínez de Compañón y vuelvo también aquí ya a hablar del contexto geográfico, que no es desde ahora, sino ya desde el siglo XVIII, que las danzas eran tan importantes y estaban tan relacionadas al arte plumario como podemos ver ahí. La danza de los pájaros, la danza de los indios de montaña, la danza de los guacamayos, y es interesante porque en la zona mesoamericana ya la danza de los guacamayos está muy ligada a un tema de protección, ¿no? Y de agradecimiento. Está también la danza de los cóndores, que hasta el día de hoy ambas, la danza de Guacamayo y la danza de los cóndores, todavía se realiza sobre todo en la zona del Cusco, ¿no? Y entonces es algo que permanece. Ah, en una presentación anterior, alguien me preguntó, ¿cómo hacen con las aves? Bueno, ¿las cazan? ¿Cómo trabajan con las aves? Sí, las aves son cazadas, pero también utilizan en algunos casos el cambio de pluma. El cambio de pluma, ¿no?, se recolecta. Y yo encontré tanto en Woman Poma como en Martínez que el tema lazos, ¿no?, perdón, la palabra lazos era relacionado justamente a la caza de estas aves, ¿no? Una vez más, remarcando el contexto ya actual, podemos ver que la muñequería y la imaginería nos llevan a, o nos presentan una vez más, la importancia del arte plumario dentro de nuestras danzas, ¿no? El uso. Aquí sí sería importante, ¿no?, remarcar el uso. En el antiguo Perú, su uso estuvo asociado con antiguos ritos místicos, ceremonias chamánicas, proezas guerreras y poderes mágicos. En la actualidad, en la Amazonía sigue vigente la elaboración y uso de vestimentas, adornos y tocados con plumas como distintivo social, que se relaciona a contextos de celebración y vida cotidiana. En gran medida, esta continuidad se debe al poco acceso de la Amazonía. En la sierra, el uso se asocia a la vestimenta de algunos danzantes. En ambos contextos, las piezas han bebido de las técnicas ancestrales. ¿Cuáles son estas técnicas? Desde el año 50 y 80 encontramos material bibliográfico que nos habla ya de un estudio más minucioso. Yo he podido acceder a información de Carmen Varela, ella se nutre de los investigadores ahí mencionados. Alexandra Bravo también nos habla desde la época actual cómo ella rescata las técnicas tradicionales y elabora piezas actualmente, ¿no? Ella es artista e investigadora. Y bueno, Carla James ha publicado también para el Museo Etnográfico y del Folclore de Bolivia un trabajo excelente que yo los invito a visitar. Creo que estas tres autoras son claves para poder conocer un poco más sobre la variedad de la técnica. A ver, un momentito, perdón. Y sigamos.
En el tema de las especies es interesante porque yo les decía que un solo especialista no puede abordar todo. Aquí hay que tener en claro y hay que reconocer el trabajo multidisciplinario, ¿no? Yakovlev, Eugenio Yakovlev, es un investigador que nos ha permitido conocer desde la clasificación de aves de la época prehispánica. Él se enfocó en la cultura Paracas, pero ha servido como referente, ¿no?, para continuar con otros estudios. Y pues nos dice que en la época prehispánica las aves más comunes eran las águilas, los halcones, los gavilanes, los cóndores, los gallinazos, los buitres americanos, los colibríes, los guacamayos. Ya en épocas recientes, luego de la visita que les comenté, también me iba dando cuenta de que sí, algunos museos sí se daban el trabajo de realizar también esa parte de la información, ¿no? Entonces encontramos que se empleó alas de tucán, de guacamayo, de garza blanca, de garza rosada, de loro, de pajil, etcétera. Bernabé Cobo nos hablaba de que esta variedad estaba relacionada a la crianza, ¿no? En la crianza con mucho cuidado, porque sí, no todas las aves provenían del mismo contexto geográfico. Se habla de un intercambio entre la sierra, la selva. Entonces, ahí también se habla de, en ocasiones, de una crianza, ¿no? Al no tener, pues, el ave del lugar que se necesita. Las técnicas que vamos a abordar están relacionadas al recortado. Recortado cuando hablemos puntualmente de la pluma. Luego al amarre o enlazado, que está más relacionada al montaje en el soporte. Puede ser textil, puede ser, ¿no?, cestería. El encolado, sí, obviamente su nombre lo dice, básicamente es el pegado y depende siempre también, pues, del soporte. Y cuando hablamos de técnicas mixtas, hay que tener en cuenta que es la suma del amarre y el encolado. No podemos decir técnicas mixtas solo porque no sabemos exactamente qué técnica es, no. Hay que, ¿no?, darle el respeto adecuado a los estudios previos. Aquí yo quiero presentarles a Alejandra Bravo, es una foto que encontré. La verdad es que me inspiró mucho la investigación que Alexandra pudo hacer en su tiempo y creo que vale la pena hacerle, aunque sea de esta manera, un pequeño reconocimiento a su trabajo, ¿no? Justamente ella nos está mostrando el reticulado en pluma. Entonces, es una técnica que ella ha investigado y es válido mostrarlo. Cuando hablamos de bienes prehispánicos y hablamos de las técnicas derivadas del recortado, vamos a hablar de las que ustedes pueden observar ahí, ¿no? El despuntado, el escotado, la talla en dientes de sierra, la talla en formas varias. Van a ver que hay imágenes tipo dibujo, imágenes tipo foto, porque lo que he tratado es de juntar las investigaciones tanto de Carmen Varela, Carla James y Alexandra Bravo para un poco mostrar, pues, ¿no?, las coincidencias que estas mismas investigadoras tienen. Ya en las técnicas derivadas del enlazado vamos a encontrar el trenzado. Justamente aquí es interesante porque abordamos que, o en todo caso llegamos a la conclusión de que la mayoría de los ornamentos provienen de estas técnicas, del trenzado, del entorchado, de la unión de entorchado mediante hilera, ¿no? Digamos, ese giro para sujetar, ¿no?, la parte del cálamo, el cosido hilvanado. Ese cosido hilvanado que ven ahí no es simplemente de una pluma, es un conjunto de plumas llamadas haces que van a irse, ¿no?, cosiendo de manera horizontal. Cosidas yuxtapuestas, hileras de haces, de plumas costuradas, el incrustado de plumas y el encolado de plumas. Las técnicas del amarre, ¿no?, o las técnicas relacionadas al amarre, están vinculadas a los bienes etnográficos. Carmen Varela, aquí, y también acá hago hincapié en que podemos verlas de manera muy clara en los tocados. Las hileras de plumas sobre cordel base. En ocasiones, esta hilera de pluma es asegurada con un cordel en la parte central, ¿no? Eso le va a dar más cuerpo a la pieza, ¿no? También hay hileras de plumas sin cordel base,
Hay hileras de plumas, como les decía, con cordel base intermedio, ¿no? En este caso se nota mucho más de manera nítida. Y luego la hilera de plumas sobre cordel base con cañón encajado. En algunos casos el cañón es doblado y se hace como un nudo. En otros casos no. Lo que se hace es hacer como un huequecillo, ¿no? Y luego ahí encaja el cañón. Y de esa manera, pues encaja y tiene más seguridad y para darle más soporte, igual se vuelve a pasar una hilera, ¿no? De hilo para sujetar la pluma. El emplumado en roseta, aquí es curioso, porque podrían decir, pero ¿cuál es la diferencia entre el emplumado en roseta y el emplumado en círculo? Es la ubicación de la pluma, la cara de la pluma hacia un lado y hacia el otro, ¿no? Es básicamente eso. Las flores en pluma también, no hay mucha diferencia. Y el ramo, en el ramo y en el siguiente grupo de técnicas van a poder ver lo que les mencionaba, ¿no? La ubicación de la pluma. Aquí hay que tener en claro también que cuando hablamos de haces, hablamos de plumas más pequeñas y cuando hablamos de manojos son las de mayor tamaño, pero la idea o de organizarlas y trabajarlas viene a ser la misma. Como estos ya son contextos más actuales, aquí vamos a poder ver también que el enlace de las plumas se suman a semillas, a uñas de animales, etcétera, ¿no? Y hay una continuidad también desde la época prehispánica con el tema de engastar las plumas y encajarlas todavía en tipo de tubos, ¿no? De fibra vegetal. El anudado, justamente cuando mostré la foto de Alexandra Bravo, veíamos cómo ella nos mostraba el anudado de pluma en el intervalo entre dos nudos de una retícula, ¿no? Aquí es importantísimo, es una técnica que se sigue realizando, la unión de hileras de plumas con punto de cadeneta. Yo creo que la idea es un poco mostrar el panorama y quien tenga interés, por favor, con total gusto, comuníquese o podemos también consultar las fuentes ya antes mencionadas, ¿no? Y las técnicas derivadas del encolado se van a usar para ambos, prehispánicos y etnográficos, y aquí es donde vamos a encontrar mucho las imágenes iconográficas hechas justamente en base al mosaico de plumas, ¿no? Y cuando hablábamos de técnicas mixtas, les mencionaba que era justo la suma del encolado y el cosido, ¿no? Ahora ahí se emplean las resinas para justamente poder sujetar la pluma. ¿Qué reflexiones o a qué reflexiones podemos llegar o cuál es la finalidad ya llegando al punto 3? Es tener en cuenta que un aporte relevante en el desarrollo del estudio y conservación del arte plumario se vincula con la actualización de datos en la documentación o registro de las colecciones en los museos. La actualización de la documentación de las colecciones de arte plumario, en definitiva, fomenta la participación interdisciplinaria. ¿Entre quiénes? Aquí vamos a hablar de arqueólogos, historiadores del arte, lingüistas, ornitólogos, conservadores, incluso artistas plásticos, ¿no? Porque ellos también hacen un trabajo excepcional en temas de dibujo, incluso artístico. La fotografía y el dibujo también es algo que yo quiero tocar porque, como les decía, la pandemia nos obliga a brindar al público una información más actualizada y la fotografía, pues es la mejor manera de llegar a los investigadores para ver justamente estos detalles cuando hablamos de técnica. No es lo único, obviamente no se compara a estar frente a la pieza y hacer un estudio pues in situ, ¿no? Pero es de gran apoyo. Cuando hablamos de conservación también quiero dejar en claro algo, ¿no? Nosotros como país, el Perú, tiene 55 pueblos originarios. Esta visita a los museos nos ha permitido conocer alrededor de 16 mediante las obras que ellos realizan, claro. Imagínense cuántos más quedan como pendientes. Imagínense cuántos más para registrar sus técnicas y sus saberes quedan como pendientes, ¿no? Esto es un poquito a modo de reflexión. Aquí yo les presento a los 55 pueblos originarios y los que de cierta manera me permitió esta experiencia conocer, ¿no? Los tocados y las técnicas que ellos han ido desarrollando. Digo tocados porque entre todos los ornamentos, como se habrán podido dar cuenta, es el que más destaca. No es el único, están los penachos, los abanicos, pero digamos que hasta la actualidad es uno de los que más destaca. Cuando hablamos de la documentación, hemos dicho también que es importante tener en cuenta cuáles son los ítems que usamos, ¿no? Nosotros sabemos que tiene que haber
un código de catalogación a nivel del Ministerio de Cultura, por ejemplo. Los estamos incluyendo. Me refiero también a bienes etnográficos, no solamente arqueológicos. Tenemos en cuenta, por ejemplo, incluir el uso. Algunos cuando hacen la descripción del bien, por ahí que lo mencionan, pero seamos un poquito más ordenados, ¿no? En estos registros, que cada cosa tenga su lugar. Y, por ejemplo, las fotos. Empleamos más de una cuando hacemos estos registros, el anverso, el reverso, el detalle. ¿Qué pasa con las fotos de archivo, las antiguas? ¿Hay alguna referencia? Esta misma, digamos, reflexión va para no solamente los bienes de arte plumario, la documentación relacionada al arte plumario arqueológico, también para el etnográfico. ¿Por qué? Porque incluso en el etnográfico estamos hablando de cultura viva. Entonces estamos hablando de mencionar a los pueblos que hasta ahorita nos pueden dar el testimonio directo. Y no solamente a hablar de un grupo, ¿no? De un pueblo amazónico. También sabemos que hay artistas que se presentan en ferias, que vienen trabajando de manera continua, revalorando justamente las técnicas ancestrales. ¿Eso también se registra? ¿No sería interesante un poquito, pues, abordar todos estos puntos? Bueno, aquí terminó mi presentación. Yo encantada, si es que hay alguna pregunta. Espero haber sido clara, no haberme enredado mucho. Y una vez más, pues, estoy sumamente agradecida. Susan, no, agradecidas nosotros de escucharte, una investigación súper interesante, un tema muy apasionante además, que viene a enriquecer sobremanera todo lo que ha ocurrido en la muestra de artesanía en relación a los ornamentos corporales, a los invitados que hemos tenido. Tu presentación viene a dar todos los antecedentes relacionados con el mundo precolombino y bueno, y también toda la proyección en lo etnográfico hoy día. Te voy a hacer algunos comentarios que aparecieron en Facebook, gente que te ha saludado, y luego te voy a formular un par de preguntas. Manuel Guardia Carguaz dice: hermosa y valiosa investigación la de Susan, admiración y orgullo hacia su trabajo. Bárbara Reyes dice: qué buena y qué interesante investigación, felicitaciones. Y por acá por Instagram tenemos a Lucy Lo 23, dice: increíble, Susan. Está sorprendida. Mucha gente con muchos corazones y aplauso. Hermoso, dice Constanza Bielsa. En realidad, mira, yo estoy encantada de escucharte además, porque conocer más información sobre el arte plumario, porque tal como tú expresabas, el arte textil, sobre todo en tu tierra, ¿no? Desde tiempos precolombinos hasta hoy, por supuesto, es un patrimonio que tenemos, es impresionante y tiene un volumen, una profundidad, una diversidad además, tan abrumadora que creo que no quedará vida para poder abordarla y estudiarla. Y se agradece tanto que haya gente como tú que además se ha especializado en una tipología, en una técnica en particular, y que tal vez de las más ocultas, ¿no es cierto? De las más que tiene menos difusión que las tapicerías, los teñidos con reserva, que son tan, tan imponentes dentro de la cultura textil precolombina contemporánea del Perú. Y en ese sentido, te quería preguntar si tú tienes como un estimado en proporción a lo que existe de textilería, por supuesto que es muy amplia, ¿no es cierto? Pero en proporción a lo que representaría el arte plumario. Lo interesante es que yo creo que he abordado modestamente el 40% de lo que existe realmente, porque hablo de los museos de Lima, ¿no? Basándonos sí, no, un poco de ya Lima, lo sé. Porque hay algo que yo quisiera que sea una constante, no solamente mis colegas que trabajan dentro de museos, sino los investigadores. Nosotros tenemos que hallar la manera de que los museos nos brinden acceso a las colecciones. Es cierto, hay que tener conocimiento también de conservación preventiva. Estamos hablando de patrimonio, no se trata de simplemente pues, ir a analizar. Hay
hay tanta fragilidad en el mismo material de la pluma. Pero yo creo que poco a poco, y este tipo de espacios me brinda a mí cada vez la seguridad de poder presentarme y decir, por favor, puedo seguir investigando. Yo he abordado hasta acá y la pregunta que me has hecho es valiosísima porque es algo que a mí me permite decir, siento que hasta el momento, quizás esté equivocada, he podido conocer el 40% de todo lo que existe realmente. Pero lo que para mí es un logro significativo es poder darme cuenta que puedo, con lo que he abordado, conocer la historia, por lo menos no, obviamente no de la A a la Z la historia, pero me permite tener la idea de por dónde abordar la historia del arte plumario, ¿no? Entonces, es un poco respondiendo a la pregunta, digamos un 40%, ¿no? Aproximadamente. No, me imagino que no, por supuesto que nunca uno lograría ver todo, pero nada, a mí me impresiona mucho porque yo tuve la suerte de trabajar un tiempo en el Museo de Arte Precolombino en un equipo de investigación en vínculo de la Universidad Católica con el museo y tuvimos acceso a ver, por supuesto, piezas de arte plumario. Es todo un lenguaje. Es toda una manifestación distinta que viene a enriquecer toda esta tradición textil que tiene el mundo precolombino, andino, ¿no es cierto? Y tanto así que sobrecogía ver piezas de otras técnicas que representaban el arte plumario, o sea, ver tapicerías que representaban cómo se usaban las plumas y cómo se expresan las plumas en el soporte textil y otros objetos. Entonces, eso era. En realidad, como que le rendían un tributo a la técnica, con otra técnica. Entonces, también entiendo tu pasión por la tecnología textil, creo que es muy relevante, entrega una información muy importante para mostrar también la relevancia de las tradiciones textiles que tienen los pueblos andinos. Y con mayor razón cuando tú hablas de esta persistencia en el tiempo. Cuéntanos un poco más de aquello, porque creo que es muy importante. Visualizar y que la gente conozca esta continuidad temporal de una práctica, porque viene desde tiempos precolombinos, pero sigue vigente hoy día, sobre todo en el territorio amazónico. Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, yo lo que he podido notar es que citando a Stasny y un poquito lo que menciono en las diapositivas, es que el poco acceso, ¿no?, a la zona amazónica permitió que muchas de estas técnicas se conserven. Y ello es algo bueno, pero también ahora nos enfrentamos también a la pérdida de ciertas especies, ¿no? Entonces, esta persistencia va a continuar dependiendo de, ¿por qué? Porque hemos dicho que las plumas no son elegidas al azar. Me pasó una experiencia en uno de los museos a los que pude acceder. Cuando les comenté mi interés, ellos estaban también emocionados en poder mostrarme lo que tenían, un poquito para actualizar también su colección. Y muy apenados me contaron, qué pena que no puedas ver el tocado de garza blanca, porque lamentablemente ese fue sustraído. Aquí hago una conexión con lo que yo mencionaba en el tema del registro, porque si nosotros no registramos ante el Ministerio de Cultura, ¿no?, en nuestro caso, las piezas que forman parte de nuestra colección, no hay mucha manera de recuperarla. Ese nexo con el Ministerio de Cultura permite, ¿no?, permite que los museos o colecciones pequeñas puedan lograr recuperar su bien. Pero volviendo a tu pregunta, y perdóname que me haya dispersado, es que esta continuidad tiene varios elementos a tener en cuenta. Primero, si realmente en la comunidad hay interés de seguir, ¿no?, enseñando las técnicas. Segundo, si las especies que han sido seleccionadas, porque por alguna razón han sido seleccionadas, permanecen todavía ahí. Yo creo que desde hace unos 5 años, 6 años, yo siento, por lo menos en mi contexto, que se da mucho, mucho énfasis a revalorar nuestras costumbres, a recopilar nuestras técnicas. El trabajo que hace el Ministerio de Cultura en cuanto a patrimonio inmaterial es notorio. Entonces, yo creo que esta persistencia puede continuar siempre y cuando, pues, también se brinden herramientas. Hay museos muy lejanos de la ciudad. Y muchas veces ellos quisieran tener por lo menos sus bienes registrados, catalogados o inventariados, ¿no? Mínimamente inventariados.
Entonces, hay que ver qué trabajo se está haciendo justamente para hacer accesible este tipo de formatos, ¿no? Sin que se sienta la necesidad de que alguien vaya puntualmente al lugar. Ahora las redes, donde se cuente, claro, ¿no? Con el acceso, nos permiten también actualizar o brindar este tipo de recomendaciones para que estas técnicas sigan permaneciendo, ¿no? Se haga un registro fotográfico de dibujo, como hemos dicho, para que ello siga permaneciendo. Entonces, bueno, en la medida que nosotros tengamos en cuenta muchos de estos factores, vamos a poder decir que efectivamente las técnicas van a seguir vivas, ¿no? Van a seguir permaneciendo. Exactamente. Y lo otro que te quería preguntar es que tú ves colecciones precolombinas y también contemporáneas, ¿no es cierto?, etnográficas. Y la información que tú obtienes de las colecciones etnográficas las vinculas también con los territorios, con las localidades, las comunidades. Y qué interesante es ver en uso esas piezas maravillosas que te pueden entregar la información hacia atrás también de cómo eran esa forma de usar los artefactos textiles, estos ornamentos plumarios que son tan sobrecogedores, tan imponentes visualmente, ¿no? Sí, Paulina, a mí este trabajo me llena de mucha satisfacción porque siento que siguen habiendo muchos vacíos que van a poder ser completados con registros que existen, ¿no? Registros fotográficos que si pudieran estar al acceso, pues brindarían justamente o ayudarían a llenar los vacíos. Y esta charla para mí también me permite hacer un llamado a mis colegas. Y también a gente de diversa disciplina, ¿no? Biólogos, conservadores, restauradores, ornitólogos, ¿no? Que puedan aportar, ¿no? El apoyo. Nosotros tenemos un museo de historia natural. ¿Por qué no crear ese vínculo? Me acuerdo que hubo un año que en el mes de los museos decía colecciones en diálogo, me parecía que era el subtítulo. Yo me quedé mucho con ese subtítulo porque yo ya le había echado ojo a este tema. Entonces yo decía, realmente hay una conexión entre colecciones, realmente los museos sí nos están, sí tienen ese interés de compartir esa información para poder hacer esa línea de tiempo que yo te he presentado. Si se hiciera Impresionante. un diálogo, imagínate de cuánta información podríamos obtener, ¿no? Lo que sí he notado es que sí, hay un interés, ¿no? Pero si no somos los especialistas los que nos sumamos y trabajamos en conjunto, pues hay tantos temas también que aborda cada museo, ¿no? Cada museo es un mundo, que también parte de nosotros como investigadores saber cómo abordar esto y presentar un proyecto y tratar de llegar a un buen fin, ¿no? Y con respecto a lo técnico en particular, impresionante el tema del manejo del color, o sea, esa información que tú entregaste de cómo se hacían intervenciones en el ave directamente para poder modificar el color y obtener esos colores tan preciados, ¿no? Que al parecer es un lenguaje que viene desde tiempos precolombinos y se ha mantenido. Y que desde la ignorancia uno pensaba que las aves eran naturalmente de esos colores, pero no, ahí hay una tecnología implicada, un conocimiento también de cómo manejar ese recurso de alguna manera. Sí, para mí también fue muy impresionante. Cada dato que encontraba decía, wow. Y lo más interesante es que se menciona que todavía, ¿no? Hay comunidades amazónicas, sobre todo en Brasil, que conservan esa manera de tinturar las plumas. Entonces, Esas prácticas. qué interesante, sí. Sí, nosotros en el programa de artesanía tenemos un par de piezas imponentes que son del Brasil, un tocado maravilloso y también como un espaldar, seguramente de alguna fiesta ritual, de plumas de colores y claro, están en la línea también del trabajo que tú nos has presentado. Mira, en Instagram nos comenta Constanza Bielsa, que ella es una artista o creadora orfebre contemporánea que la tuvimos el viernes conversando sobre ornamentos corporales también y que te pide que por favor compartas tus datos, tu información, porque le encantaría contactarse contigo. Oh, encantada. Bueno, mis datos súper fáciles. Miren, yo me llamo Susan Salguedo. Mi apellido tal cual figura, ¿no? En las presentaciones, @gmail. Ese es mi correo. Yo encantada de poder colaborar con otros investigadores o artistas, ¿no? Si esta información
consideran que pueda sumarse a otra que ustedes estén trabajando, yo encantada. Sí, y mira, yo te vuelvo a comentar y aplaudir por tu interés por por este tema en particular, tan específico dentro de lo que es la impresión textil de los Andes, porque la verdad es que he tenido la suerte de conocer algunos de los museos que tú has mencionado y sobrecoge el volumen de producción, o sea, la cantidad de piezas que hay son impresionantes. Entonces, ahí uno entiende la dimensión y la relevancia que tiene el arte textil en Perú desde sus inicios, o sea, desde que se gestó por allá en tiempos precolombinos hasta el día de hoy. Así que te queremos agradecer profundamente, Susan. Si quieres tomarte un tiempo final para despedirte, para hacer alguna invitación, tus publicaciones, dónde se pueden encontrar. Yo creo que eso es muy importante también para poder conocer en mayor profundidad tu trabajo. Bárbara Reyes Trujillo te dice, es importante generar redes entre especialistas para conservar el patrimonio. Manuel Guardia Carguaz dice, la mejor, y te manda una estrella. Así que felicitaciones y te dejo la palabra, Susan, para que te puedas despedir. Bueno, primero, una vez más, agradecer la oportunidad. Para mí es muy importante. Siento que hay mucho por hacer todavía, pero es muy motivador encontrar espacios que nos permitan compartir, ¿no? Lo que uno va hallando. Agradezco también a todas las personas que se han tomado el trabajo de brindarme un comentario en las redes. Y como les digo, mi correo es exactamente mi apellido, salguedo@gmail, y espero que pronto podamos encontrarnos con alguno de ustedes en alguna, no solamente conferencia, estoy segura que van a visitar nuestros museos aquí en Perú, y pues las redes también nos ayudan a estar en contacto. Muchas gracias, Paulina, sobre todo a ti, desde un momento has estado pendiente, apoyándome, ¿no? En brindarme el camino de cuándo, a qué hora y cómo. Entonces eso también lo valoro muchísimo. Gracias. No, agradecemos nosotros desde el programa de Artesanía porque sabíamos que tu presentación iba a venir a coronar en el fondo el tema central de esta muestra de artesanía, los ornamentos corporales que han sido muy importantes y abordados desde distintas aristas, desde el mundo indígena o los ornamentos más tradicionales en Chile, desde del hacer contemporáneo y hoy día con tu estudio, con tu trabajo específico del arte plumario que también viene a remarcar, ¿no es cierto?, el valor y la relevancia con las distintas técnicas y desde todos los tiempos. Así que un abrazo muy grande. Me siguen preguntando por el contacto de Susan, susansalguedo@gmail.com, ¿sí? Mi apellido nomás, @gmail, Salguedo, salguedo@gmail. Sí. salguedo@gmail.com. Así que muchas gracias, Susan. A Esperamos ustedes. algún día conocernos de verdad en persona y seguimos en contacto. Y a todas Gracias. las personas que nos vieron en nuestras redes y en esta oportunidad, los seguimos invitando a ser parte de la 48 Muestra de Artesanía. Hoy día es nuestro último día en lo virtual y comenzamos en el segundo tiempo de la muestra este fin de semana a partir del viernes 10 hasta el domingo 12 en el Campus Oriente de la Universidad Católica con un almacén abierto de artesanía y también una nutrida oferta de talleres con artesanos y también visitas guiadas a la Sala de Pueblos Originarios. Así que un abrazo y muchas gracias.